tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Aquí estamos conectando a partir de esta hora una servidora, Edith Febles. Yo me siento muy honrada y muy agradecida de la posibilidad de compartir con ustedes este espacio desde hace ya 4 años, que es lo que vamos a cumplir próximamente. En el mes de septiembre comenzaron hace 4 años esta transmisión. Es un poco en estos días en los que se han estado revelando circunstancias desde entonces, explican cómo fue que nació, cómo fue una alternativa para poder comunicarme con ustedes. Y agradezco a la gente que durante todo este tiempo nos han acompañado, los que están a través de Teleradio América, que es 4512 dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en mi canal de YouTube, ahí está, que es también su canal, un espacio para compartir lo que pasa, para compartir lo que ocurre, para con una historia que se va acumulando. Uno no se imagina, pero esa transmisión va acumulando, por supuesto, una historia. Y entonces queremos agradecer a todos ustedes, a los que hacen posible y a los que nos permiten estar siempre en cualquier momento del día, y particularmente a esa población dominicana que reside en Estados Unidos, que reside en España o en cualquier país de América Latina o el resto del mundo, y que siempre se comunica aquí, que dice lo que pasa y que dice que tiene mucho interés en saber lo que late con lo que late su país. Esa es la verdad, gente muy comprometida. Este programa me ha dado a mí la oportunidad de tener contacto con tantas gentes distintas de tantos lugares, que bueno, siempre es grato. Hoy quiero comenzar de una vez esta jornada porque ha sido una mañana movida, hay muchos temas en la, digamos que públicos, de los cuales estamos muy pendientes. Por un lado, le damos seguimiento al tema de los mineros. Todo parece indicar que los 2 mineros atrapados en la mina de Maimón saldrán en breve plazo, luego de que llegase una maquinaria especial desde Canadá. En un avión militar canadiense llegaba anoche a territorio dominicano, y entonces dicen que probablemente mañana o pasado ya sea un hecho que se permita que logren traerlo de vuelta. Eso sería un éxito, y evidentemente hay muchas esperanzas de que van a ser recuperados con vida estos 2 mineros, uno dominicano, uno colombiano. Esta mañana también hemos estado muy pendientes porque anoche el ex ministro de Educación, Roberto Fulcar, anunciaba en su cuenta de Twitter que iba a presentarse a la Cámara de Cuentas para pedir una auditoría a su gestión. Toma, digamos que un paso delantero, y dice, bueno, yo no tengo inconveniente, yo quiero que vengan y que la Cámara de Cuentas audite lo que se hizo en el Ministerio de Educación. Eso lo solicitaba después que, de ustedes saben, fue removido de su cargo por el presidente de la República, nombrado como secretario sin cartera. Roberto Fulcar había sido responsable de la campaña de Luis Abinader, alguien cercano. De hecho, yo decía que no parece que se enterara del decreto que le destituía al momento, sino que pudo despedirse de algunas de sus personas, de sus colaboradores, y pienso que el hecho de que él haya aceptado ser ministro sin cartera o tener un cargo sin cartera en el gobierno dice que no hay una ruptura plena con el presidente de la República. Otra cosa es que diga, bueno, me cancelas, yo me quedo en nada, a mí no me importa, a mí me sacan de ahí, yo no quiero estar en eso. Pero si se queda sin cartera, quiere decir que de alguna manera le está diciendo, por lo menos públicamente, al presidente que está ahí, ¿no? Que van a buscar puntos de avenencia. La verdad es que había tenido un proceso muy traumático en el Ministerio de Educación, comenzando por las circunstancias en las que el señor Fulcar asumió como ministro de Educación. Fue en medio de una pandemia, o sea, una pandemia que puso al mundo a pensar cómo era que nos íbamos a comunicar, cómo era que se iba a hacer efectiva la posibilidad de que los estudiantes tuviesen acceso a la educación. Se compraron algunos lotes tecnológicos que estuvieron en cuestionamiento, se hicieron transmisiones a través de distintos medios de comunicación, algunos nacionales, otros una cantidad importante locales, muchas inversiones económicas que en tiempos normales, en tiempos digamos que rutinarios, no estamos acostumbrados a ver.
Eso fue lo primero. Segundo, algún cambio de personal que comenzó por los directores regionales, de los directores de distritos, el pleito que tenía Fulcar con que si estas personas previamente electas se tenía que respetar algún concurso, y él dijo, bueno, yo voy a designar a las personas que van a estar ahí. Esos fueron de los primeros como dificultades o pleitos que tuvo. Alguien con una visión política, ¿no?, del Estado también, de... Que tenía mucha gente, compromisaria política, una presión que tiene el Partido Revolucionario Moderno, y que en el caso del Ministerio de Educación como que sirvió para gestionar el deseo que tenían muchos miembros del PRM de tener un puesto. Se cancelaron personas que hacían servicios desde la limpieza, hasta administrativos, todo eso fue modificándose, y digamos que era una mirada en ese sentido, que era como gestionar sus compañeros del partido que necesitaban tener algunos puestos. Entonces, bueno, eso fue con el tiempo pasando. Posteriormente, algunos procesos fueron cuestionados por empresas que eran parte. Este es un ministerio que maneja muchos recursos y, por lo tanto, muchos intereses económicos que uno no puede ni imaginarse, que no están en la palestra, que tú no los ves necesariamente, pero que son empresas, que son gente, que son lobistas, hay de todo. Dentro de ese entorno. Entonces, tuvo diferencias notables con la Dirección de Compras y Contrataciones. Hoy en la mañana entrevistaba yo al director de Compras y Contrataciones, y él decía cómo, por la importancia que tiene el Ministerio de Educación, designaron allí dos personas como oficiales de Compras y Contrataciones. Esto lo dice un decreto, y dice que se la pusieron en China, que el Ministerio de Educación fue muy difícil, que no estaban por colaborar. Pienso que esa actitud pudo haber sido quizá distinta, y quizás otra realidad estuviésemos mirando en el día de hoy. Y bueno, de hecho se peleó con Compras y Contrataciones y acudió ante el Tribunal Superior Electoral, que tiene un proceso pendiente, porque Compras y Contrataciones objetó unas compras y Educación dijo, no, nosotros vamos a seguir adelante, creemos que eso está bien, y se fueron hasta el Tribunal Superior Electoral. Eso, cuando uno lo ve así de lejos, dice, probablemente eso no sea sostenible. Y bueno, y está el tema también, pienso, en el caso del Ministerio de Educación, que ha tenido como un efecto en los titulares en los últimos años. Yo no sé explicarlo, yo no tengo una palabra adecuada para definir eso que pasa con los ministros. Quizás pasa un poco con Melanio Paredes, y todavía no está el 4%, que es un Melanio el que entra y otro es el que sale. Quizás ocurrió con los dos ministros que vinieron después. Nadie se imaginaba, por ejemplo, que Navarro iba a terminar siendo candidato a la presidencia. Y una vez maneja esa cantidad de recursos, entraban como ministros, salían como candidatos. Nos pasó en los últimos dos. O sea, antes de Fulcar, los últimos dos titulares del Ministerio de Educación que estaban al frente de administrar esa cantidad tan importante de recursos, entran por acá como ministro, salen como candidatos. Entonces, ahí pasa algo. Y hay quienes decían que se oía como cierta idea, quizás algunos, un enjambre de gente, diciéndole que quizás tú puedes ser presidente. Eso también como que cambia. Yo no sé, hay como una perturbación en el Ministerio de Educación, que tiene que sopesarse, que tiene que tranquilizarse, que tiene que mirar. El objetivo fundamental es esos niños, esas niñas que están en las escuelas. Hay muchas tareas pendientes. Este país caminó en la calle por un 4%. El 4%, que es el presupuesto que tiene actualmente el Ministerio de Educación, es el presupuesto más alto de la administración pública. Es una conquista ciudadana. Todavía nos falta que eso se traduzca en una atención adecuada. Yo he visto situaciones en escuelas fácilmente, de fácil solución, uno diría, con una supervisión más efectiva. He visto escenarios de violencia. Aquí mismo lo decía, en el Distrito Nacional, escenario de violencia, incluso violencia sexual, dentro de escuelas que no son solucionados. Faltan espacios de diálogo, de mejorar la gestión escolar. También he visto gente con o escuelas o proyectos con penurias económicas que tú no te explicas, de gestión administrativa. O sea, que son grandes retos que tiene el nuevo ministro de Educación. Pero mientras el hacha va y viene, ustedes saben que en las redes se dice de todo. Yo he visto más, probablemente más de lo que nadie pueda probar respecto a Fulcar. Evidentemente, Fulcar tenía un problema y tenía una situación
que yo diría, gerencial, conflictiva. Ya tenía muchos conflictos, muchos frentes abiertos, y también como un peso público que le había sido contrario, o sea, esas situaciones. Pero hay quienes ponen incluso de más, o sea, le atribuyen hasta delitos que uno no ha visto evidencias, hay de todo. Y por eso, bueno, pues él da como un paso diciendo: yo soy un hombre transparente, a mí no me importa, yo quiero, soy un señor responsable, lo dice en su cuenta de Twitter, y él mismo va y pide que la Cámara de Cuentas le haga una auditoría, y después se fue a la posesión del nuevo ministro. De hecho, dice que el tiempo dirá, que pondrá cada cosa en su lugar. Entonces, ese momento de ese depósito de solicitud para una auditoría de su gestión es lo que tenemos en el siguiente video, señor director, con Roberto Fulcar. Así que vamos a ver qué fue lo que él dijo exactamente cuando estuvo en la Cámara de Cuentas un poco más temprano hoy. Ministro, brevemente, deténgase, ministro, por favor, brevemente. Hable con nosotros, ministro. Ministro, esta visita del día de hoy. Ministro, la visita, ministro. La visita del día de hoy a la Cámara de Cuentas, señor ministro. Muchas gracias, señores. Hemos visitado la mañana de hoy a esta Cámara de Cuentas para solicitar una auditoría financiera y de procesos a mi gestión de 2 años frente al Ministerio de Educación de la República Dominicana. La comunicación que hemos dirigido dice lo siguiente: señor José Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente Cámara de Cuentas de la República Dominicana, su despacho, asunto, solicitud de auditoría financiera y de procesos. Distinguido señor Ramírez, luego de extenderle un cordial saludo, me dirijo a usted a los fines de solicitarle interponer de sus buenos oficios para que se realice una auditoría financiera y de procesos a toda nuestra gestión, la cual comprende los periodos establecidos del 17 de agosto al 31 de diciembre del 2020, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021 y del 1 de enero a la fecha de término de nuestra gestión, miércoles 3 de agosto del presente año 2022, y que el alcance incluya la verificación de los procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, entradas y salidas de inventarios, nóminas, así como cualquier otro renglón de interés durante la vigencia de nuestra gestión en el Ministerio de Educación. Esta solicitud la hacemos con el propósito de transparentar todas las operaciones y actividades realizadas en los periodos que abarcan el ejercicio de nuestra gestión en el Ministerio de Educación. Agradeciendo su atención a nuestra solicitud, Roberto Fulcar Encarnación. Este es un acto de coherencia con lo que ha sido toda mi vida, de ética y de transparencia. Hoy les digo, cada cosa será colocada en su lugar por el tiempo. Repito, hoy les digo, el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Muchas gracias a todos y a todas. ¿Se va con la frente en alto de ahí? Claro. ¿Qué le tiene que decir a las personas que decían que su salida de educación estaba esperada? Nada. Ministro, se habla de que hubo una remita de 181 personas. Solo falta decir y reiterar. Celular.
lo siguiente. Era que el tiempo pone todo en su lugar. Era Roberto Fulcar, que acudía a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana un poco más temprano para solicitar una auditoría de su gestión. Evidentemente, este es un tema que apenas comienza. Roberto Fulcar será noticia por mucho tiempo en esa gestión. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver cómo pasa el tiempo y qué nos trae. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, hay un grupo de dominicanas que viajaron hasta Colombia. Colombia ayer vivió un momento histórico. Asume el poder por primera vez un partido de izquierda. Gustavo Petro asumió como presidente. Por primera vez también una mujer afroamericana, ella una mujer negra, que asumió como vicepresidenta Francia Márquez. Y bueno, toda una idea de cambio, de promesas, de expectativas, que hizo que Colombia ayer se vistiera de fiesta. Habían fiesta en todos los callejones, eso era espectacular. De hecho, muchos medios internacionales han recogido las fiestas, la gente se disfrazó por un lado, salían a bailar, hasta las personas que están artistas profesionales, por ejemplo, de la música clásica y demás, le vimos en distintos lugares de Colombia. Entonces, yo tengo la oportunidad hoy de hablar con una mujer que viajó de República Dominicana hasta Colombia a estar en estos actos, a acompañar a la vicepresidenta ya en ejercicio, Francia Márquez. Así que cuando regresemos de esta pausa vamos a ver todo eso, incluyendo una líder colombiana que ha aceptado conversar con nosotros justo a esta hora. Hacemos el cambio, señor director.